Hola gente, buenos días, es tu voice to share Benjamin, es que Chivo Gringo, man, the one in Neon y yo. Y ahorita estoy en Managua, pero hoy, en un como, ¿cuántos minutos más? Como en una hora, voy a conocer un nicaragüense, se llama Tony Palacio. Él grabó unos videos con Isa y también chaveleando con Eric. And yeah, vamos a ir a Granada para grabar ya. Y yo espero que va a ser 20. Ok, gente, mira, estamos aquí en la terminal de Granada por Masaya. Fíjate que ahora decía esperar por señor Tony Palacio. Y mano, acá en Nicaragua ellos comen gallo pinto en la mañana, gallo pinto por almuerzo y gallo pinto por la cena también. ¿Todo bien, mano? Pero yo no sé cómo pueden comer gallo pinto en la mañana, mano. En mi cultura, para comer arroz en la mañana, yo, eso cuesta. Eso cuesta, fíjate. Pero gente, yo dije, la gente de Managua no son tan amables, pero siempre como ustedes, yo digo a ustedes, siempre es sobre perspectiva. Si yo cambio mi perspectiva, la gente va a ser más amable. Entonces solo necesito pensar más amable yo. Si yo pienso la gente va a ser bueno, la gente va a ser bueno. Si yo pienso la gente va a ser malo, voy a encontrar personas malas, ¿me entiendes? Si yo pienso, voy a encontrar personas amables, voy a encontrar personas amables. Es fácil, es fácilmente para cambiar tu perspectiva. ¿Todo bien, mano? Buen día. Sí, cosas como eso. Chivo. 20. Man, you speak English? Yeah, actually, I'm not from here. I was born in Miami. I'm a Latino. For real? Yeah, bud. Where you from, bro? I was born in Miami, Jackson Hospital. Yeah, I was there for like about... Were you Nicaragua? Roots. Roots, okay. Yeah. My roots are in Nicaragua, my mom and dad. It's just that I got married and fell in love, so they're... Here, yeah. In Managua. Yeah, therefore now I decided to stay here. Yeah, you like it? I love it. It's a wonderful place. It's just to live in. It's a little bit complicated. I'm the economical structure. So it's a little complicated. Bit economics. Like, the economy is not so good. Due to my English is where I'm able to survive. What do you do? You work in a call center or no? Yes, actually, yeah, I do. And how much you earn in a call center here in Managua? You get anywhere from $500 to $800. In serio? Yeah, but monthly. But that's good. That's good income. Really good. Really good in comparison. Whether you earn $250, that's the minimum, right? $250 is the minimum, right? No, the minimum is $550 flat. $550. Like $125 a month, $175. $125 or $133.50 a week. Really? Wow. Yeah. It's difficult, right? Yeah. No. I mean, I get around. What are you doing, a documentary? Yeah. Oh yeah. See, your travel though. Where do you travel to? I'm going to Granada hoy. Oh, you're going to Granada? Uh-huh. You gotta be real careful with your... Yeah? Yeah, real careful because you're like in a real danger. This is like the hood. Uh-huh. The only reason is this area right here is well protected due to the cops and everything because of the university. But there's certain places like they watch you, they won't do nothing here. Uh-huh. But they'll track you down until you get into a spot where they catch you. I know how to. Where are you from? I'm from London.
What part of London? Okay, yeah, London. Yeah, yeah, I had. And in London, you need to be careful too. Like anywhere in the world, anywhere. I mean, you could be. But man, I feel here in Managua it's safe, man. To be honest, here is really. But safe. The other day, I almost ended La Quintanilla. The what? Quintanilla. What is that? So it's on barrio. For el malecón. Oh, there. Oh, yeah, there. Yeah, I don't know it by name, but I know if you're talking about the malecón, I know what you're talking about. Yeah. So, hola, yeah. Con tu salida. That's my lady. Ah, en serio. Mucho gusto. No habla inglés. A little bit. I'm working on it. Yeah. She knows the basics, but to communicate, she's working on it. Uh-huh. Like right now, we're going through a financial crisis. Sorry. Yeah, bro. I lost a lot of money. And that's why I tell you to be careful. They took my wallet, bro. So I had a bank. Talk to me in English. Oh, where? Because it's rare to find someone that speaks English like me, you know, because a lot so of So you like it? You like finding people that speak English? Yeah, it's my native language. Uh-huh. So it's a lot of people see they automatically stereotype, say, oh, he speaks nothing but no. Actually, English is my... Uh-huh. And Spanish was really hard when I got here because I did not know how to order anything in the store. I didn't know how to, you know, communicate with people when it came to wanting something, you know? Like, they call the things here, they call it different names. Yeah, so it's no like, problem. You know what, instead of just simplify, I say, give me a Coke, they give me a gaseosa, which is like, Coca-Cola. Yeah, so you gotta specify. So it's like, I to order like a drink, like a juice or something, natural juice, you know, a natural drink, it's like, no tiene jugo de piña. Sí. And they'll give me the hand. Yeah, not that. Like fresh, natural. Yeah, it's like just made. And they're like, bro, this is another thing I hate here sometimes. Dude, they say, ese es natural. Y si dicen sí. Everything's sugar, original. But it has sugar. Everything's original. If you go to buy something and you tell them, is this original? Oh, yes, it just comes from the United States right now. It's like everything seems to be original here. Everything. You gotta be real careful because it's like they're like, he's not gonna be here again. I'm not gonna see. He's not a regular customer. Uh-huh. So, yeah, it's original. And then when you were like, already bought it, walking now, you're like, this is not original. Yeah, this is not fresh. It's not fresh. Yeah. It's got sugar in it. Yeah. But there's certain places where they got a mixer, uh-huh. So when they have the blender, that's where like see them putting the other things they do. Sometimes when you buy coconut water, 50% is coconut water, the other 50% is water. Like, come on, man, why you gonna cheat the people like that? Yeah, but like I told you to be careful because I got robbed. Yeah, I robbed. I got pickpocketed. Where? In the bus stop. Really? In a bus terminal, like I was on the route going to my job, I didn't pay attention and I had my back pocket like turned, but I felt cool, like everybody's cramped, so I didn't feel the hand coming in. That's a bad situation right there. Yeah. So right now we're trying to get out of the financial situation. Yeah. I've been trying to figure out how we're eating nothing. Yeah, I haven't even ate bread, but look at all that bread. I sell bread just to make sure we have lunch, because we haven't sold nothing. Hey, buy us bread or something, bro. Huh? I'll buy a bread. Yeah, it's 10 quarts. Pretty good. Okay, you got this one simple, and this one right here is like, it's like the bread itself, it's a lot better because it's mixed with the butter. Okay, give me one. How much? It's 10 quarts. Yo, bro, what's your name? My name is Juan. Juan? Yes, sir. Okay, nice to meet you, man. And your family is originally from Managua? It's like my family, it's originally from Chinandega and Sucatillo. My dad's side is Chinandega, uh-huh. My mom's side is Somotillo. Yeah. Uh-huh. So therefore I have a little bit of both ends. Uh-huh. And then I had a grandmother and an uncle that here in Managua, but I was not raised with them. But bro, did your parents teach you Spanish or no? Yeah, my mom, she had a rule that if
I spoke English in the house. She's Spanish. In serio? Yeah, but I thank her for that. Yeah, it's that good. Would have been lost here. Yeah, yeah. If you were to be Nicaraguan, not to be able to speak English, that would, I mean, Spanish. Terrible. That would have been like, I would have gotten picked on by everybody. Uh-huh. I would have been the joke. Yeah, yeah, like, for real. Like, you're Nicaraguan, can't speak Spanish. Like, at first, a lot of people were like, you're not from here, are you? Like, why? Like, your Spanish suck. So, yeah. I've been around for quite a while here. And how long? Like 7 years. 7-8 years. Yeah, I met my fiance. You got a green card to go back to the States or yeah, no? Yeah, I could go back. Uh-huh. But the thing is, when you fall in love with someone, and then it's like you could have all the money in the world, but love all the funds. Yeah. So it's like you may not have nothing, but you got everything. You find someone to share your little bit with. Yeah, that's cool. You know, when you have a lot, you have nobody to share it with. Ah. Uh-huh. Like you have nothing. Yeah. Or? De botella. No hay de bolsa, solo de botella, manito. De 25 tengo. Ah? Yeah, so there. No, oh, mano, cuando tú tienes mucho dinero y una mujer está con usted solo, just for money, that's another fucked up situation. It hurts because if you fall in love with her, or you get kind of you feel like, you know, you get sentimental with her, uh-huh. And then you find out it's only she's just using money. You money, yeah, it's terrible. It's horrible. But as long as you know without the money, she's not there for the money. Let me tell you a little bit of my background before I met her. This is like, if you would have, like, I don't have my phone with me, but if I did, I'd show you a picture of before and after. I got to that for that reason right there, that money here is what makes everybody like. That's here. That should be here. Uh-huh. There's a lot of, a lot of leeches. You know, so it's like one of my friends was telling me from Nicaragua, he was telling me women here, not just here but in Latin America, they come with you just for money. Yeah, it is. I think 90% but a lot of people here don't like you're American. No, I'm English. I mean, to them, everybody's green. Yeah. Everybody with blonde hair, blue eyes is green. Uh-huh. So they really, what they do is they just automatically say, ching-ching. This is my way out of the problem, of this poverty. Exactly. It's like you get a lion and he could be your best friend. It could be like, if you've seen the documentaries where lions come up and hug. Yeah. Don't give him food for about a week and see what happens. It could betray you. He's gonna make you his meal. For real. And that's what Nicaragua is, the poverty leads to treason and just you get betrayed. Because people feel like, well, I'm hungry. And you're like, well, I got this guy who likes me, so I'm just gonna see what I can get him, I'll get out of him. You know, but that's because she's hungry, she needs stuff, she's desperate. So she makes you feel like you're the only man in the world when she has three of you. You know, and each one of you are paying different bills. And you guys think you got it made, you got her. And it sucks because the poverty is what leads women to, you know, do such a thing. Uh-huh. And it sucks. Like, when you really fall in love, like with this woman, this girl right here, I had a relapse, heavy on alcohol, you know? So when I started relapsing, it's not the same. You relapse and you go back home, you're like, mom, look, mom, I stopped drinking. It's not like that. Here in Nicaragua, when you mess up and you're in the streets, nobody can help you. Bro, remember, I used to help you. They're like, so? So, therefore, I was like, oh, man, now what do I do? Little by little, the streets started consuming me. I was getting skinny. I'm just picking up weight again. Uh-huh. I started getting skinny. How long were you in the streets for, bro? I was for, like, about a year. I just, like, have 2 months getting myself back up. You know? Respect. Like, really getting back up. Amor, tú no tienes la foto del antes y el después, ¿se acuerda la que yo le mandé? Búsqueme esa foto. She took a picture because I had a couple of pictures people were taking to put me on memes. And I snatched them and I saw them. And then, like, when I got myself back up, I have a before and after when I first got the job as a teacher, where I had my tie and everything. There's a picture there. A lot of people are like, nah, I don't believe you, bro. How could you be that bad and you know English perfectly? So it's like, bro, it could happen to anybody. I mean, addiction doesn't discriminate. It could get anybody. A lawyer, doctor, that's who the addiction seeks for.
the ones that are up there. He doesn't want a farmer or a normal worker. He wants somebody so he, you know, he could just make fun of you afterwards. Look how I got you. Uh-huh. And that's what happened to me. I got really down on my luck. And I tried to ask like my friends, but I have lost a lot of contact. Like I would have had like a financial support. Uh-huh. Because it's like for example, $20 for an American or from England, it's not a lot. But here, $20 to me is like right now I can pay off a month's worth of back pay for what I owe. And center my mind to get all the money that's coming from here on out. Wow, man. See that? Did well. And look what I wrote. Additional traces of mistake that could be redeemed. That's what I'm doing. I'm actually on process of doing redeeming myself. Uh-huh. It's not a choice that I made. It's just a mistake. It doesn't mean it cannot be redeemed. You can't judge me for life just because of one mistake. Who doesn't make mistakes? Uh-huh. It's part of but human it's nature. But it's good you have an opportunity to redeem yourself, but there are a lot of people who don't. Yeah, exactly. So what I find myself right now is in a bad. It always leads to money, no matter how much you want to look at it, it always leads to money. Like, I had a guy, he came up and, he was down on his luck. He had an eye black, he got robbed here in Nicaragua. He got robbed. For real. He used to like to smoke. And this is like what she meant. Look how skinny and bony it was. Dang. Literally, I weighed 129 pounds. Uh-huh. Yeah. Tony Palacios. ¿Qué dice el chivo gringo? Todo bien, bienvenido, mano. Bienvenido, brother. Gracias, mano. Bienvenido, ¿cómo te ha ido, loco? Yo estaba hablando a un persona en inglés. Ajá. Allá, sí. Sí, aquí hay gente que habla inglés. Sí. Sí, aquí hay vamos, gente vamos, que... vamos. ¿Seguro? Sí. Vamos a ir a conocer Granada, brother. Sí, vamos. ¿Y por qué tú viniste de La Masaya, carretera de Masaya? Lo que pasa es que yo vivo por allá. Ah. Yo vivo por allá. ¿En la carretera o...? Cerca de la carretera, 200 metros. Ok. So, dije yo, mejor bajo a Managua, ajá, porque aquí es un lugar céntrico. Acá y aquí, no. Y aquí agarramos el bus, ajá, y vamos sentados. Sí. Porque entiendo. Si no, en la carretera podés ir muy lleno. Sí, ah, incómodo. Por eso. Y así conoces a la gente y interactúas. Sí. Eso son buenas ondas. Sí, aquí. Porque, hermano, como yo estaba diciéndote ayer, uh-huh, parece uno de la gente son amables, uno sí. No. Sí. Sí. Sí, es que la gente aquí en Managua anda siempre a la carrera. Sí, anda sí, siempre sí. On the run. Ahí andan sí. Deprisa. Es porque es algo estresado. Exacto. La vida en muy la estresado. Ciudad. Ajá. Entonces la gente anda sofocada. Mientras que en los departamentos, la gente es un poquito más abierta, ajá, más tranquila. Te dicen, hey, más adelante, y uno, ajá, te conoce, pues pasa adelante. Quiero un fresquito. Ajá. Como la muchacha allá, cuando fuiste allá en Poneloya. Ajá. Así, cuidado, que viene un taxi. Ah. Entonces la gente es más relax, más relajado. Ajá. Estamos esperando que ahorita sí, acá sí. Pero ahorita viene aparentado. Si quedámonos aquí, mejor. A esperar. Ajá. Ya venga el... Puchica, cuidado, señor. No, aquí hay unos huecos, hermano. Que... Pero ahí viene uno. Voy más allá. ¿Dónde estamos entonces, Tony aquí Palacios? Aquí estamos en Granada. Granada. Ajá. Y aquí vamos a caminar hacia lo que es el mercado de Granada. Ajá. Vamos a ver todos los comercios. Pero hay bastante gente, fíjate. Bastante, sí, porque hoy es sábado, entonces la gente aprovecha los fines de semana para hacer sus compras. Ah, sí. Ya domingo, ya aquí hay... Tranquilo. Pero... No, pero todos los lugares aquí en Nicaragua, en el domingo, tranquilo. Sí. En Chinandega, La gente descansa los fines de semana, bueno, ajá, sobre todo el domingo. Pero el sábado es un día todavía movido porque muchas personas trabajan de lunes a viernes. Ajá. Y los fines de semana, o en este caso el sábado, sí, salen a hacer sus compras. Entiendo. Y vas a encontrar todo tipo de negocios. Ajá. Y vas a encontrar también, bueno, quizás ahorita la gente, los turistas, ajá, están durmiendo. Ah. Porque anduvieron de parranda ayer. Anduvieron de bacanal. Para fiesta. Sí.
pero es una, esta zona es muy comercial, como podés ver. Sí. Bastante comercio por este lado. Pero también en León, mucho comercio, sí, también. Sí, claro. Y ellos estaban diciéndome, eso es la diferencia de como hace 40 años. No mucho comercio. Sí. Pero ahora sí, mucho ahora comercio. Ahora ha surgido mucho comercio, sí, así, formal e informal. Los taxis, ajá, y todo. Por ejemplo, hay carros particulares que andan como él. Ajá. Un carro particular. Dice que va a ir un carro particular. También tiene con moto. Exacto. Eso, esa entonces, cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ve esas placas blancas con rojo, ajá, son los taxis que están legalmente para trabajar. Los que andan como aquellos no, porque no tienen la placa roja, pero andan trabajando porque hay que sobrevivir. Sí, sí. Tienen que sobrevivir. Vamos a seguir. Vigorón, mira que está aquí. Mira, todos los puentes de Vigorón. Allá. Todos los que están aquí son puentes de Vigorón. Pero aquí estamos en pleno mercado. Muchísimo gusto, es un orgullo de Nicaragua. Tomaron unas cosas necesito comprar en Mamones. Sí. Bye. Mira, estos son los nacatamales, mira. Sí, eso. Ajá. Estos son los nacatamales. Hay algunos que lo hacen también de pollo. Ajá. Uno de pollo. Eso no, eso no. Eso es solo cerdo. ¿De cerdo son? Ok. Ajá. Pero sí, ahí. Con pollo a veces. Hay unos que los hacen de pollo también. Ajá. Y aquí, estos que ven acá. Estos son ¿Qué son esos? ¿Esto qué es aquí? ¿Queso o cuajada? Queso. Es como. ¿Y esos? Estos son nacatamales también. Tamales de maíz. Solo de maíz. Y este es cheese con dulce. ¿Y tienen de pollo? No, no tienen. No. Casi no venden eso. No. Allá hay. No, ellos no venden. Ah, no. Nacatamales. Nacatamales. De cerdo, sí. Sí, son de cerdo y todo. Bueno, gracias, señorita. Pero son diferentes. Puesto que hay así y todo. Vamos a ir allá y después nos vamos a meter aquí. Sí, porque yo fui al el mercado Wembes ayer. Ajá. Y no tiene Mamones tampoco. Wow. Sí. Y que lo que pasa es que están entrando todavía la temporada. Ahí una señorita me dijo, ya no ha salido. Sí. Pero cuando yo fui a El Oriental, sí ha salido. Sí. Entonces, es un poquito raro. Ahorita te va a pasar como cuando fuiste a Chinandega, que ajá, salieron ácidos. Sí, eso no porque era tan bueno. Pero toda la gente está preguntando para ver los mercados de Nicaragua. Y son similares. Son similares. Pero si vos te das cuenta esta parte de acá, sí, ahí hay lugares, ¿me entendés? Ruinas de casas coloniales. Colonial. Porque el parque central está allá, donde está queda Casa María. Ah, eso es de central. Exacto. Ahí es el parque central que vamos a ir después. Pero la gente usualmente es aquí donde no querés un. Sí. Porque este es siempre un natural. Sí, eso me da bien, dos, bueno, maestro. ¿Cuánto vale? 25. Me da dos, por favor. Eso es barato. Sí. 25. What's up, bro? Hello. ¿Todo bien, hermano? Where are you from? England. ¿Inglaterra? Ah, Inglaterra. Yeah. ¿Filmando? Sí. Yeah. Inglaterra. Yeah, man. Excuse me. Con azúcar, en serio, mano. Si vos le quieres poner azúcar, le pones azúcar. No. Y sin azúcar. Eso sal también. Sí. En serio. Sí. No, sí. Eso es raro. Pero lo importante es que es un poquito. O solo un poquito. Un poquito. No es. ¿Les gustan eso? Sí. Con azúcar y con sal. Es bueno. La Nica le gusta. Yeah. One Spanish. ¿Ah? One Spanish. Sí, yo hablo español también. Oh, God, yeah. Goodbye, bro. Sí, le de menos. Goodbye. ¿Tu nombre? Benjamín. Benjamín. Tony.
Tony. Tony, sí. Ya, yeah, mi nombre es Enredado. Enredado. ¿Cómo es que te llamas? Farouk Alexander. Farouk. Farouk. ¿Qué nombre árabe? Árabe. Por eso. ¿Sabes? ¿Conoce? Sí, conoce. ¿Andan grabando? Sí, siempre. Yeah. Siempre, siempre. Para después ir a ver allá las cosas, lo que pasa. Mucho amigo. Lleven los aguacates, lleven los limones. ¿Qué te golpeas aquí con? Sí. Ah, sí. Hombre. Otra cosa. No, ustedes, yo no la puedo traer. Chicharrón. Chicharrón nica. Ni lo tocó el pobre. Nada, pero a mí no voy a tener moral. Mano, esa era bien buena. ¿Lo comiste, tía? ¿Ah? ¿Te lo comiste? ¿Ah? Este chicharrón. ¿Ah? Otra costilla. Muy rico. Que una cosa que me llamó mucho en Salvador también es que hay muchos chuchos. Sí, muchos chuchos. ¿Dónde? ¿En El Salvador? Sí. Sí. Aquí hay también, pero hay. Menos. Menos que allá. Ajá. Yo a ellos les digo, no les digo chucho. ¿Qué dicen? Yo les digo carelocos. ¿Carelocos? Carelocos. ¿Qué es el pez? Lo que era mía. ¿Qué buscan? Cara loca. Hermano, por cierto, no hay mamones. Lo que estoy viendo. Por cierto, no hay mamones. Sin embargo. Pero a mí dijiste por un sábado, no parece mucha gente. Pero ahora está llegando más gente. Sí. Yo estoy mirando ya más gente. ¿Pero qué hora es? Casi 10. Las 10 y 10. Me imagino acá a las 12 que lleno. Uh-huh. ¿Es más? Sí. Nos da tiempo para ir a la Oriental si quieres que vayamos hoy. Uh-huh. Nos da tiempo. ¿Ah? Podemos ir a la Oriental hoy si quieres. ¿A la Oriental? ¿En sí, serio? Sí. O sea, escucha. O sea, sí. Aquí es para que tengas una idea y todo. No quedamos mucho tiempo acá. Pues sí, porque ya hay. Ajá. Más que nada es para que tengas una idea. Ajá. Pues vamos a ir. Porque okay, hermano, si vamos a El Oriental, yo quiero eso de esa sopa, fíjate. Ok. Eso. Ahí falla, si vos te gusta eso, te pasó venir para aquí, no para estar encerrado. Mano, no entramos para aquí. ¿Quieres disfrutar? Vamos, vamos. Entramos dos chaves. Como 10 años. 10 años. Sí. ¿Y ha cambiado mucho acá? Sí. 10 años. ¿Y ustedes son de? De aquí, de Nicaragua. ¿Canadá? Sí. No, yo soy de Mazatlán. Mazatlán. De los pueblos. ¿Dónde es eso? Va más allá, agarra un microbús y va a los pueblos, que ajá, es bonito. ¿En la dirección de Managua o? Masaya. Sí, pero. Mazatec. Mazatepe. Mazatepe. Mazatepe, oh. Los pueblos. Pues se puede ir de aquí. Se va de ahí aquí a Masaya. Aquí en la parada que van para Masaya, hay los que van a Jinotepe. Ajá. En Masaya también. Que a Catarina van a. Pero a se puede ir de aquí a Mazatepe. Sí. ¿En cuál bus? No, a Jinotepe. A Jinotepe. Tienes que irse a Masaya para irse a Mazatepe. Ya. Ahí es bonito todo eso. Son los pueblos. Ya. Como un cantón. Sí. Ah, sí, interesante. Sí, sí. Es bonito ahí. ¿Cuál es su nombre, señor? Cristian, mucho gusto. Igual. Un placer. Nos vemos. Dele, que me le va bien. Igual. Vamos, ¿dónde vamos, mano? Vamos a buscar cómo ir al parque. Ok. 5-10. 10 la chistón. ¿Qué está cocinando acá? Arroz a la valenciana.
¿Y cuánto vale? 60, 70, 80. ¿Y por? También. ¿Y por pequeño, un pate pequeño? ¿Cinco? ¿Cinco codos? ¿Ah? 50. ¿50? Ok, dame. Dame un... ¿Con plata? Sí. La pizarra, ¿no? No, no con pan, solo, sí, sí. ¿Yuca? No, yuca tampoco. Solo el arroz. ¿Solo arroz? ¿Y este? ¿Ah? Cuidado. Ah. La yuca le gusta a él. ¿Quién? La yuca. La yuca le gusta. Pero a él. Pero ¿cuál tipo de yuca? No viene el chile, amor. No viene el chile. ¿Dónde es? Ya la lleva. ¿Qué es eso? Eso es... No, hoy no. Porque ya... Grama es como un gras. Sí. Que solamente aquí en Granada lo hacen. ¿En serio? No hay en ningún lugar de Nicaragua. Señor, ¿qué es grama? Que te explique ella. ¡No, grama! Es una hierba que se cuece. Una hierba, un una monte. Hierba. Como un monte. Sí. Y sabe cómo a. ¿Sabe cómo a. ¿Y prepara con qué? Puede preparar bien en queda rica. ¿Con qué? Prepara. Esencia, limón. Sí. Bueno, sentamos aquí. ¿Te quedas aquí un ratito mejor? Para mí. Sí. Sentémonos aquí un ratito. Sí, 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 mejor. Para acá. Y está el chivo probando lo que es el fresco grama. De grama aquí en Granada. A ver, probarlo, a ver qué tal, cómo te pareció. Exacto. El olor, parece una cosa que tenemos en Inglaterra, mano. Ajá. Ok. Yo, esa es la cosa de mi madre, favorita, su cosa favorita. ¿En serio? Ajá. Oye, no sabía eso. Deja que el hielo, combinarlo con el hielo para que no se está tan caliente. Es interesante. Ajá. Es interesante, tiene un sabor interesante. Sí. Es refrescante este fresco. Sí, me gusta. Sí, bueno. Sí, yo sé que te iba a gustar. Pero el olor es diferente al sabor. Ajá. No sé por qué. Ok. Sí, sí, tiene, es diferente. Puede ser. Pero, como te digo, este fresco únicamente aquí en Granada lo hacen. Ajá. No lo hacen en ninguna otra parte de Nicaragua, a menos que ahí tus suscriptores de Nicaragua te digan en qué parte de Nicaragua también hacen fresco de grama. Pero hasta donde yo tengo entendido, solamente aquí en Granada. Pero grama crece en otro lugar. Grama es como una hierba. Ajá. Que lo que hacen ellos lo cuecen, o sea, cocido. Ajá. Y lo combinan con especies y... Esencia. Y esencia y luego ahí y limón, correcto. Ajá. Porque me interesa. Va, el amor, venga, pregunte. Todo bien, mano. La cebolla, la chitoma. Esa es la grama. Ay, chavalo. 45. ¿Tiene 8 nombres o no? ¿Cómo? Tiene 8 nombres, ¿cómo? No, grama, eso es. ¿Grama es? Sí, eso es. Ah, interesante. Yo creía que mi pelo era este y me jala para atrás, que es, le digo. Qué malo. De mentira. Entonces, esa es la grama. Ajá. Se cose y se le pone. Yo le he hecho canela y piña para cocerlo. Oh, wow. Y es más, todavía más diurético porque la piña es diurética. Ah, sí. Gracias, señorita. Okay. Gracias. Señorita, ¿cuál es? Cuatro bolsas. No, está bien. Ella rápido. Sí, 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 sí. No tiempo para. Son 20 de aguacate, los puños hermosos, son 20. Ya le damos, que le damos.
de acá que parece más moreno, como sí. Más indígena. Sí, sí, sí. Ajá. Es que lo que pasa es que Nicaragua tiene una población mezclada, ajá, mestiza se le llama. Sí, sí, sí. Pero también vas a encontrar una población que es rubia, así como vos. Sí, así. Que son europeos. Sí, ajá, que tienen descendencia europea. Y también vas a encontrar una parte que es muy indígena, ajá, que todavía tiene los rasgos indígenas porque son milenarios, pues. Pero no es puro, puro indígena, es como un poquito mezclado, ¿no? Sí, pero todavía uno que otra familia, sí, todavía son... Es fuerte, sí. 100%. Ajá. En serio, 100% todavía. Que no se mezcla, pues, no, ajá, no ajá, son de su entorno. Que eran en su cantón. Exacto. Mezclando con ese tipo de personas. Hola. Yeah, sí, entiendo. Sí. Esto es un lugar, digamos que es un lugar turístico porque cosas de los nicaragüenses venimos aquí. Ajá, yo venía a regresar a comer. Digamos. Sí, pero es mejor y más barato en un mercado aquí. Sí, por supuesto. Para mí. Y tú, si tú viste que está comiendo allá, mucho menos. Sí, aquí la poción. Súper pequeña. Allá es grande. Y no quise comer más que nada porque ayer no me sentía bien porque estaba comiendo mucha grasa, entonces le quiero bajar. Ajá. No quiero comer cerdo porque el cerdo es malo. Sí, cerdo es malo. Malo, malo. Eso la verdad no lo como porque y, es malo. Y yo cuando como así, como allá. ¿Mucho? No mucho, no mucho, no mucho. Ah. No muy seguido. Entonces, venga, le invitamos en el Parque Central de Granada. Es bonito. Es muy bonito. Estamos en la ciudad más turística de toda Nicaragua. Más turístico que León. Supera a León. ¿En serio? Tengo que decirlo, sí supera a León porque por la cercanía de Managua, uh-huh, lo supera. ¿Es mucho más o no? ¿Un poquito más? Más, aquí. Más, ¿en serio? Sí. ¿Y por qué? Quizás por la cercanía de Managua y por la popularidad, pero León no deja de tener su encanto. Sí tiene. Sí, sí lo tiene. Ajá. Sí. Por ejemplo, aquí estamos frente a la Catedral de Granada, uh-huh, pero la de León es la catedral más grande de toda Centroamérica. Sí, sí, sí. Y eso es una buena extracción, exactamente, fíjate. Exactamente. Aquí estamos en la Plaza de la Independencia. Ajá. Plaza Independencia. Y aquí, pues, usualmente vienen todos los turistas. Vienen a comer algo, vienen a comerse su vigorón y pasar la tarde. Mano, ¿sabe qué? Nicaragua me recuerda mucho de Cuba. Ajá. En su estilo. Ajá. Para mí, sí. Okay. Yo estaba hablando a otro gringa, ajá, y ella me dijo no, pero no sé. Bueno, si por ejemplo te vas a Centro Habana, ajá, tiene un parecido en cierta tiene manera por lo sí, colonial aquí. Sí, Jairo, Jairo. No, pero he visto no, videos. Sí, pero yo algún día quiero conocer Cuba. Yo, es buenísimo, aquí, buenísimo. Sino que pues, es un poco difícil por muchas cosas que allá no vas a encontrar tan fácilmente. Ajá. Pero La vida allá es más difícil que acá. Sí, mucho más difícil. Mira, aquí vamos aquí hacia el final. Ajá. Llegamos al lago de Granada. ¿En serio? O el lago Nicaragua, que es, ajá, el lago más grande de toda Centroamérica. Sí, mano. Aquí, si nos vamos aquí recto. Directo. Y toda esta parte de acá son lugares coloniales y todo. Ajá. Y hacen eventos turísticos. Ajá. Bueno, hay ferias y todo, pero bueno, hasta esta hora, ¿quién va a andar comprando? Sí, este calor está jodido. ¿Y no trajiste tu sombrero? Bro, eso es lo que te iba a decir. Yo no dije nada, pero te decía tu sombrero. ¿Qué tiene de precogita? Cacao, jengibre. ¿Tiene jengibre con leche de yeco? ¿Tiene? Ah, yo quiero probar probarlo, eso. Pues, yo nunca lo he probado. Pero eso es muy interesante y da una combinación. Sí. Wow. ¿Y eso es tradicional de dónde? ¿De acá? ¿O todo de Nicaragua? Wow. ¿Y es fuerte con jengibre? ¿Fuerte o no? No pica. No pica mucho. Los buñuelos. Si tú ves
los buñuelos. En Colombia, en El Salvador tienen buñuelos. Exacto. Pero si tú ves ahorita los buñuelos así nomás, sí, estás viendo lo que vi en El Salvador, que son las tortas de maíz. ¿Ah, sí? Pero eso es totalmente diferente. Ah. Los buñuelos en Colombia son súper popular. Súper popular. Pero son bolitas, ¿no? Sí. Son bolitas. Sobre todo para en diciembre. ¿Tú? No, ah, no, sí, en sí, Colombia. Sí, sí, sí. No, pero hay un, no sé, no recuerdo el nombre del lugar, pero hay un, como un fast food, como comida rápida de buñuelos. Oh, ok. Se llama como Señor Buñuelos, algo como oh, eso. Oh, ok. Man, este es una combinación bien interesante. Mira, viene tu propio. Sí. Este es criollo, este. Sí. Muchas gracias. ¿Cuánto es? Mano, jengibre con leche de coco. Wow. Gracias. ¿Qué tal? Es bueno. ¿Te gustó? Es rico, sí. Es diferente. Tienes que dilatarte aquí, sobre todo, ¿no? Qué bueno que uno tome gaseosa. Ah. Ahí en Nicaragua tenemos la mala costumbre de tomar mucha gaseosa. Pero no es solo en Nicaragua, mano. Yo, por eso, solo agua. Agua, agua, bastante agua y jugo natural. O refrescos naturales. Pero, por lo que veo aquí, pues yo no he probado mucho. No sé mucho de jengibre, pero... Ya por lo menos lo probaste porque... ¿Ya probarlo? No, tranquilo, no. Probarlo. Sí, siempre te molestaba a alguien con mariposas y no sé qué. Aquí hay muchas mariposas. ¿En serio? Y ahí también hay muchos Transformers. Transformers. También he visto. Que me acuerdo que te decían mucho y todo. No, que no. Y... No, tú viste cuando yo estaba en Chinandega. Ajá. Estamos en la esquina y un taxista le dice, oh, qué guapo. Y yo dice, maricón, no, eso no es bueno. Mucho maricón. Mucho pato. Mucho sí, pato mucho acá. Pato, puto sí. Pato grande. Qué bueno. Pato grande. Están en su derecho, no quieren el sentido. Sí, exacto, exacto. Pero vamos al hecho, ¿me entiendes? De que la gente a veces hace bromas. Gay, bromas gay. Muy pesadas y a la onda. Pues, pero no es pesada para mí. Pero o sea, hay de todo un poco. Gente, no tenemos odio por los gays. No, nunca. Pero... Ajá, es parte de la audiencia que, sí, que uno tiene. Así que nunca son de malo. Se sí, respeta lo justo de cada quien, así de sencillo. Exacto. Hola, señorita. Buenas. Sí. Yo las he hecho aquí más para que te dé el asombro. Porque... Por lo menos... Mire, y aquí hay varios lugares donde se pueden comer. Bueno, hay unos lugares que están cerrados, pero sí. En esta parte de acá es muy... Si puedes ver aquí arriba, uh-huh, los techos, porque son casas coloniales bastante antiguas. Esta que estamos acá, la Casa de los Leones. Sí, sí, sí. Esos son lugares donde hacen... Bueno, en un tiempo habían... Nicaragua se hacía un festival de poesía, uh-huh, que se daba siempre en febrero. Es bueno, es prohibido para construir cosas nuevas acá. Sí, no, aquí no puedes bueno construir, no. Tiene que mantenerse siempre la el aspecto tal y como está no se puede, uh-huh, no se puede cambiar, tiene que mantenerse. Modificar. Se puede reforzar y la mayoría de las casas lo que hacen es que son así y en el centro hay un patio, como por aquí, en el centro hay un patio. Vamos uh-huh a ver si aquí antes había un lugar donde yo venía seguido. Se llamaba la Casa del Café. Pero, mira, ponme. Qué bonito. Sí. Es bonito. Entonces aquí es un lugar como para tomar café, uh-huh, para relax, todo. Entonces, ahí viene. Mira, los cocos que te gustan.
Pero cabrón, acá me imagino 50 córdobas allá. O más. Sí. Permiso. Entonces, en Gran Rancho, entonces, esta es una casa tradicional, colonial de Nicaragua. Que tiene grandísimo. Sí, tienen los cuartos alrededor. Y siempre tienen un jardín en el centro. Wow. Incluso en esta casa, en una ocasión, Rubén Darío, ¿sabes quién es Rubén Darío? El poeta. Sí, en una ocasión él se quedó aquí hospedado, en esta casa. ¿En esta? Aquí, en Granada. Entonces, lo bonito aquí en Granada, que vos venís a un lugar como este, te sentás, te tomas tu cafecito con tu carcake o lo que sea y todo, y estás disfrutando y un buen ambiente y todo. Bueno, ¿ya lo querés? Sí, sí, no. Sí, imagínate, ellos querían decir, ustedes los dos quieren ir en uno de esos todo juntos. Raro. Sí, todo raro. ¿Tú te imaginas? Nunca. Imagínate. Pero son bonitos. Pero sí, ellos te hacen un tour por todo el ciudad. ¿Sí? ¿Y cuánto vale? $10. $10. Ah, no, no está malo. Sí, sí, sí. Por los dos. Cuando vaya, vamos todos. Imagínate, gente. Dos hombres en uno de esos juntos. Lo malo, malo. Los árboles. Esos árboles, brother, para que no te anden contando cuentos. Iba a usar un concurso que hicieron. Ajá. Y lo ganó un evangélico. Ah. Ya, para poner pues unos adornos en toda Managua, pues, para que. Allá van bueno, el crucero cuando hacía sí. viaje, se miraba bonita Managua por, todo, por sí, todos sí, los sí, árboles, sí. pero como aquí la gente es loca, sí. como en todos lados, como en toda parte del mundo, si dice algo que brujería, entonces ya la gente agarró y empezaron a quemar y a botar. Brujería, sí. Sí, pero no, pues chica. En realidad fue un concurso para ver qué adornos ponían lumínicos en la ciudad. Sí. Y ganó ese, pues, que es un evangélico. Entiendo yo que eres de Río de Aguavida, la iglesia de Río de Aguavida. Pero Puchica, ¿es la primera vez que he visto esos árboles? En la noche miraban bonitos. ¿Sí? Sí. ¿Y este es el parte más central o no? Es que este era el centro de la vieja centro. Managua, sí. De aquí para allá era el centro. Sí. Fíjate que hermano no ha ido a la central de Managua todavía. Vamos sí, vamos ahí. Estamos cerca. Porque yo fui ahí al oriental, pero eso no es central. No. La rotonda Hugo Chávez. Sí, es bien para bonito. Allá comenzaba antes Managua. Ese es bien bonito, fíjate. Sí, la ciudad, pues, el casco sí. que fue el terremoto, yo vivía aquí. ¿Tú viviste acá? En el centro de Managua. Ajá. Sí. Pues hasta antes del terremoto. Antes del terremoto. ¿Y cuál año? Fue en el 72. ¿Y cómo fue? Malo. Malo. Flor de tierra. ¿No? Sí. Me dan cuenta el otro día. Sí. Era bien fuerte también, ¿no? Y sí. muchos. No, fueron dos. Y después repetición. Sí. Pero me dieron muchos casas sí. Sí, pero también quedaron otras de pie. Gracias, amigo. Mío murieron. ¿Tú mío? Chavalito. Ah, wow. Gracias, hermano. Tenés un feliz tarde. Ok. Ellos te platican de muchas cosas. Exacto. Los taxistas son excelentes. Pero gente, ahora vamos a cancelar o terminar este video. Esto puede suceder a Benjamín y Chivo Gringo, Manuel Ñon y yo. Y estamos aquí con Nicoya Salcero. Nicoya Salcero. Oíme, pero ¿cuál es tu nuevo intro? Porque en El Salvador era AKA. No, pero no hago eso. No, ya no. Ya no, demasiadas palabras. Entonces, ¿cuál sería tu nuevo intro? Me aboré diciendo esas palabras. Es tu voz, tu chava, Benjamín, que yo chivo, venga, más the one and the only. Eso es nada más, no, okay. No propuse King, no todo eso. Es no. demasiado largo. Porque te iba a decir, ahora aquí ni que va a ser el. Bueno, no canta mal King. Tuani. El Tuani, de Acachimba, sí. brother. El Nacachimba gringo. Pero bueno, okay, entonces, a cero, vamos. Aquí estamos, mi hermano, bienvenido nuevamente aquí a Nicaragua y te estamos trayendo a un lugar que nos recomendó
No, pero vamos a hacer eso después. Ah, bueno, ahora ya, después. Sí, está bueno. Nos vemos, gente.